Bueno, en Minería 360 queremos conversar sobre los desafíos que está enfrentando la industria minera por estos días. Eh... Sobre también las proyecciones que se hacen en materia de inversión y el peso que tiene esta industria en nuestro país. Eh, tenemos la posibilidad de conversarlo además desde la perspectiva de la entidad que reúne a las grandes empresas mineras de nuestro país. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, está con nosotros. Bienvenido. Gracias, Sebastián. Un Gracias gusto por estar aceptar aquí, ¿no? nuestra invitación, Joaquín. De nada, gracias a usted. Joaquín, eh, bueno, ya nos acercamos al cierre del año. Es interesante siempre tener una perspectiva de lo que está ocurriendo en la industria minera, sobre todo una industria que habla mucho a mediano y largo plazo, ¿no? ¿no? y salir de las miradas más, más, más cortas. Eh, ¿Cuál es el panorama que están viendo ustedes para el sector en Chile pensando en 2025, por ejemplo? Yo creo que esto se puede mirar desde de dos o tres puntos de vista distintos. Uno muy local, uno muy de corto y uno internacional más de largo. Okay. El local de corto yo diría que nosotros salimos de un periodo complejo, eh, derivado fundamentalmente de una muy prolongada discusión en torno a la carga tributaria de la minería, que uh -huh. era la discusión sobre el royalty minero que se cerró el año pasado y por lo tanto eso vino a despejar un elemento que generaba mucha incertidumbre a la hora de tomar decisiones uh -huh. y el segundo fueron los procesos constituyentes sí. que también significaban cambios generales en las reglas del juego muy profundos para la actividad empresarial en general y para la minera en particular y despejaba esos dos elementos eh, y por lo tanto ese corto plazo y nivel nacional dio vuelta de manera importante la realidad de decisiones de inversión en el país uh -huh. lo que estamos viendo hoy día es que probablemente este sea el sector productivo que está tirando con una locomotora del crecimiento que tiene el país. Digamos, y eso, eso muestra algunos datos, ¿no? De lo que ha pasado con la inversión, de investirle, un crecimiento de 24% por ejemplo en el primer semestre. El catastro que hace la corporación de bienes de capital también da cuenta de eso. Efectivamente, cuando uno mira las cifras sobre inversión se da cuenta que se dieron vuelta las tendencias que teníamos uh -huh. y estamos con una mejor cartera de inversión. Estamos hoy día con ejecuciones de proyectos en torno a los 24 mil, 25 mil millones de dólares. Tenemos presupuestados para la próxima década prácticamente 40 mil millones de dólares adicionales uh -huh. y por lo tanto yo creo que esto habla es un mensaje bien importante para el mundo político y es que debe entender que cuando genera estabilidad en las reglas del juego cuando cuando no está revisando todos los elementos eh, que tienen en consideración los inversionistas uh -huh. sino que los deja tranquilos estos toman inversiones y esas inversiones generan proyectos y esos proyectos generan puestos de trabajo, pagos de impuestos, o sea, se beneficia el país. Sí, porque hay más certeza hoy día. Por supuesto que en torno uh -huh. para la minería hoy hay, hay más certeza. Uh -huh. Yo en esto soy optimista pero realista, no estoy diciendo que no enfrentemos una serie de desafíos re importantes como país. Sí, sí por supuesto. Pero yo miraría el vaso medio lleno en vez de uh -huh. medio vacío. ¿Y estamos entrando en un ciclo eh, de inversión minera potente como el que vimos, eh, por ejemplo, en las décadas pasadas, en los 2000 o en.? Yo no el... sé si tan importante como eso, pero pero ya las declaraciones que hemos visto de prácticamente todos los grupos grandes de inversión minera en Chile están en esa línea. Entonces, uh -huh. Agastaminer está, está embarcando un proyecto importante. Eh, ...Codelco está embarcado en un proyecto importante... ...hemos escuchado de Coyahuasi... Eh, ...Angloamerican tiene un proyecto... De ...BHP También. tiene un proyecto... ...por lo tanto, por eso una cartera de 40 mil millones de dólares... ...vimos la declaración ahora de la última de Frippel-McMoran... ...en el caso de Labra... Bueno, son proyectos que tienen que aprobarse, que tienen que obtener los permisos, pero pero esto está bien. Entonces uh -huh. vuelvo un poquito a lo de antes. Internacionalmente, además, creo que es un momento eh, positivo. Existe una demanda sostenida uh -huh. que, de alguna manera, da señales de que vamos a tener buenos precios. Eh, para nuestro cobre y, para, y, y probablemente algo mejor para el litio, va a mejorar, creo que esto se va a dar vuelta la situación que tenemos hoy día y esto nos pone en una situación francamente positiva como país uh -huh. que debemos, creo yo, aprovechar. Bueno, claro, BHP en un informe reciente planteaba que espera que la demanda de cobre vaya creciendo a cerca de un millón de toneladas anuales hasta el 2035, es un tremendo escenario eh, y, y se destaca mucho que Chile tiene una posición privilegiada para aprovechar la transición energética y los cambios industriales que está viviendo el mundo. ¿De qué depende que le saquemos real provecho a ese, a ese momento? Lo hemos venido diciendo hace algún rato, Sebastián. Yo creo que esto es muy importante que Chile abandone de una vez por todas, y esto no es un problema de este gobierno, yo creo que es un problema político bastante transversal la mirada más bien recaudatoria que se tiene respecto a la industria minera y uh -huh. comienza a tenerse una mirada más estratégica. La mirada recaudatoria quiere decir que los gobiernos en general se aproximan a la industria siempre para pensar en qué carga tributaria le pueden eh, poner uh -huh. y sin, sin terminar de ahogarla. Yo creo que estamos en el límite, nuestra carga tributaria hoy día es superior a la que tienen nuestros directos competidores en un punto, en un punto y medio, y hemos dejado de tener una mirada un poquito más estratégica. ¿Y qué significa tener una mirada estratégica? Hay que mirar para no reinventar la rueda que hacen los países desarrollados que tienen minería, como Australia, Canadá, Estados Unidos. Todos ellos hoy día, a propósito de lo que mencionaba, de la transición energética, de la necesidad de satisfacer al mundo con más minerales, tienen estatutos especiales que promueven tanto la exploración como la explotación. Uh -huh. Tienen oficinas de fast track, es decir, de aprobación rápida de proyectos mineros. Eh, en el mundo existe una preocupación por satisfacer esta mayor demanda uh -huh. derivado de... Eh, esta transición energética que significa más consumo de cobre, más consumo de litio. Entonces, los países desarrollados, ¿en qué están? Fomentando la actividad minera, asociándose para que haya más actividad minera. Y eso significa que debiéramos tener sistemas más eficientes de permiso, sin bajar estándares. Sí pero sistemas más eficientes de permiso eh, y una mayor, diría yo, información a la ciudadanía ¿Joaquín? de qué es lo que significa la industria. Minera? ¿Sería una buena idea avanzar, por ejemplo, como planteó Evelyn Matei, a un nuevo estatuto que dé estabilidad y certeza tributaria, por ejemplo, en el tiempo, eh, similar a lo que teníamos antes? A ver, con el lo es, lo, los estatutos en particular lo que hacen habitualmente es eh, otorgar una serie de garantías a los inversionistas. Puede ser el Decreto Ley 600 o cualquier otro tipo de garantía. Eh, esto para inversiones de largo plazo uh -huh. en que te garantizan el acceso al mercado cambiario, en que te garantizan una cierta estabilidad tributaria, en que te garantizan la no discriminación con los inversionistas nacionales, siempre son buenas noticias uh -huh. eh, y, y sirven en líneas generales para el desarrollo de, de, de las inversiones. Lo está haciendo Argentina hoy día, lo ha hecho Perú en otros momentos, lo tuvo Chile y fue una herramienta tremendamente tremendamente exitosa. Y por lo tanto, yo rescato los principios que hay detrás de los estatutos de inversión que uh -huh. promueven. Sin lugar a duda, puede ser un, un, un elemento tremendamente positivo, no solo para la minería, sino que en general para el para desarrollo cualquier de cualquier proyecto sí. que signifique inversiones relevantes, sobre todo de largo plazo. Eh, tendemos a hablar por razones obvias del cobre, pero ¿qué pasa con los otros sectores de desarrollo minero también, eh, Joaquín? ¿Cómo ven, por ejemplo, las perspectivas para el litio a propósito de las definiciones que se han hecho en la Estrategia Nacional? Bueno, el, el, el litio ha sufrido un impacto bien relevante a nivel mundial en términos de precio, uh -huh. y esto hay que tenerlo en consideración porque de verdad. ¿verdad? las ventanas uno tiene que aprovecharlas y tuvimos una ventana que no aprovechamos con todo el potencial que teníamos para aprovechar. Porque solo habían dos productores. Claro, ¿no? porque solo habían dos productores y estábamos como país enredados en una discusión ideológico-política y se nos fue ese carro, digamos. Vamos a ver si vuelve otro tan bueno como el que se nos pasó. Eh, yo creo que eh, el, el país... Se está moviendo, pero se está moviendo no a la velocidad ideal. Yo creo que aquí debieran tomarse decisiones más rápido, adjudicar más rápido los contratos uh -huh. y abrir una mayor competencia para la producción de litio. Hay ahí un sinnúmero de empresas, sin número de empresas, no estoy exagerando, interesadas en participar en la explotación de, de litio en el país. Y yo creo que, que a veces perdemos un cierto sentido de urgencia y por lo tanto perdemos ventanas de oportunidad como fue cuando teníamos la tonelada de carbonato de litio de 80 mil dólares claro eh, sí, y, que era y, lo, y lo cual lo, lo cual significó una recaudación extraordinaria para el estado al final Record. se pierde de vista los tremendos beneficios que esto genera que esto genera también al erario público y por lo tanto para satisfacer muchas necesidades Sociales sí. que tiene el país. Joaquín, eh, hablemos de, del escenario, eh, digamos, regulatorio para la industria también, porque ese ha sido un tema súper discutido. Está en trámite el proyecto de permisología. El gobierno anuncia, además, hace pocos días estos cambios específicos en concesiones marítimas y también en el Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Cómo interpretan ustedes la señal la que ha dado el gobierno en ese sentido? ¿La velocidad a la que se está avanzando también? ¿Y cuánto puede cambiar el panorama para la inversión en definitiva? Bueno, yo creo que hay que reconocer. Que es una muy buena señal. y uh -huh. Yo creo que ese es el elemento más importante. Eh, segundo, esto obedece a un diagnóstico transversal y eso es bien importante. Nosotros llevamos al menos desde el Consejo de Mineros ocho años diciendo que teníamos problemas con los permisos uh -huh. y era un grito en el desierto. Literalmente no nos no escuchaban mucho. Hoy día, esto es un diagnóstico transversal generalizado todo políticamente lindo. por todo el mundo aceptado sí. y ya está asentado y un gobierno. Como este tomó la verdad la rienda de la situación, reformando el sistema de evaluación ambiental, reformando el sistema de permiso y haciéndose cargo de aquellas entidades que estaban generando mayor retraso en la tramitación, uh -huh. como es el Consejo de Nacional y como son las concesiones, el tema de las concesiones marítimas. Por lo tanto, a tu pregunta, como señal, nos parece una señal extraordinariamente buena, que viene a ser la consecuencia o respuesta a un diagnóstico transversalmente aceptado. Por lo uh -huh. tanto, una buena noticia. Velocidad, bueno, como siempre, yo creo que en esto uno siempre espera que haya más velocidad, en ese sentido, que haya más sentido de urgencia. Chile pierde oportunidades, pierde puestos de trabajo, pierde inversión. Uh -huh. Eh, pierde satisfacción de necesidades, pierde una oportunidad histórica. Chile está hoy día, sin lugar a duda, en un momento histórico único. El mundo necesita lo que nosotros tenemos más que nunca, que son cobre y litio. Sí. Y eso necesita una mirada estratégica con un tremendo sentido de urgencia. Yo creo que la mirada estratégica, en el sentido que es importante modificar los sistemas de permiso, está uh -huh. andando. Eh, nuestros legisladores se toman de pronto más tiempo, creo yo. Del que la urgencia Joaquín, impone. Y, y si efectivamente se cumplieran con lo, que, con lo que proyecta el gobierno, que esto puede redundar luego, estas modificaciones, en un, eh, una reducción de 30-35% de los tiempos de tramitación en promedio en el sistema, en la minería puede ser un poco más, un poco menos, pero tomemos eso como referencia. ¿Eso mueve la aguja en términos de inversión? Por supuesto que sí, pero mueve además la aguja ya con la inversión decidida, la hace más productiva, la hace más rentable. ¿Y eso por qué? Porque no es lo mismo demorarse 10 años en obtener los permisos que 7 años en obtener los permisos o 6 años. Y por lo tanto, eso quiere decir que tú comienzas a producir antes y eso quiere decir que genera recursos antes. Hemos visto que eh, esto tiene impacto en recaudaciones fiscales por cada mil millones de dólares, prácticamente en un 10% de eso, un 100 sí. millones de dólares adicionales que pueden llegar al fisco. Entonces, obvio que tiene un impacto y que mueve la aguja. Ya él lo decidió. Además, si nosotros nos transformamos en un país más eficiente, con un Estado más eficiente que responde de manera adecuada y oportuna a los requerimientos de permiso, uh -huh. dándole tranquilidad siempre a la ciudadanía, porque hemos, esta es la segunda parte de la oración que no hay que olvidar. Esto no tiene por qué significar bajar estándares, esto solo tiene que significar tener un Estado más eficiente. Eso, sí. que se haga cargo, eh, pero con velocidad, de, de lo que tiene que cumplir la industria para desarrollar su actividad. Joaquín, una última pregunta antes que se nos vaya el tiempo, pero eh, mencionabas una idea que eh, se escucha regularmente: que Chile tiene lo que necesita el mundo, ¿no? Y puede jugar un rol clave, activo, no solo por el cobre, el litio, las energías renovables, eventualmente el hidrógeno verde y otros, para aportar a la descarbonización y a la transición energética que debe enfrentar el planeta. Esa idea, fuerza en todo caso, eh, no se escucha como un relato quizás. Falta, ¿o crees tú, construir... Esa misión país, digamos, que permite de alguna forma a otros actores, que junte a distintas industrias? Bueno, yo lo primero que te. te la, yo que fue la primera pregunta que dije, mire, yo creo que hemos tenido en este país una, una aproximación recaudatoria a la minería y lo que hace falta es exactamente lo que acabas de decir, una mirada estratégica. ¿Y cuál es la mirada estratégica? Esta que estás señalando tú. Chile juega un rol esencial en la transición energética sí. y por lo tanto. Esto debiera inspirarnos para movernos de una manera distinta y a una velocidad distinta, con un espíritu mucho más asociativo y colaborativo. Y yo creo que aquí hay una serie de ejemplos de trabajo público-privado que da buenos, muy buenos resultados uh -huh. y van en la línea correcta. Tanto en la aprobación de políticas públicas que se construyen y co-construyen antes de que entren al Congreso en una conversación con los sectores que se van a ver afectados. Que no somos colegisladores, sí. pero sí somos podemos ser co-constructores en el sentido que aportamos información sobre uh -huh. el impacto que tienen las políticas públicas, aportamos información sobre las soluciones ideales y evidentemente los legisladores son los que evalúan y deciden. Pero yo creo que ese trabajo uh -huh. coordinado, público-privado... Eh, ha ido dando muy buenos resultados en determinadas políticas públicas. Lo vimos en, a través de eh, la aprobación del proyecto de 40 horas, por, por ejemplo. ejemplo. Nosotros sí. trabajamos juntos con las dirigencias sindicales dentro del Consejo Superior Laboral eh, que, se, que engloba el mundo de la minería, donde sí. estamos sindicatos, el gobierno y nosotros. Lo hicimos lo mismo para, para el convenio 176. O sea, creo que hay espacios de colaboración que Bien. terminan siendo tremendamente útiles. Hay que perderle temor a hablar con el mundo de los trabajadores, perderle temor a hablar con el gobierno, a llegar y construir acuerdos. Sí. Esta es la manera de construir el país. Y aprovechar la oportunidad ¿no? histórica que se está presentando Así en el mercado es. también. Joaquín, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pausa y ya volvemos. Seguimos con minería 360.